the test in life is not, do I remember what I learned in school, but can I apply what I learned in school in this novel, new situation? Success in education is not about making everybody achieve the same score in mathematics, but making sure that everybody can use their full potential. Hemos tenido una oportunidad increíble de poder tener a Andreas Schleiber en Barcelona gracias a las sinergias entre el Círculo de Economía y Novamat. Andreas Schleiber nos ha abierto luces en cosas que tal vez nosotros a veces pensamos, pero que a veces nos faltan evidencias, datos. Pero sobre todo nos ha enfocado cuál es el tema. El tema es que hemos de educar para un entorno distinto, para un momento, o sea, realmente no podemos continuar educando para una sociedad del pasado. Un profesor que él mismo está aprendiendo siempre, que trabaja en equipo, que colabora, que realmente crea vínculos con los alumnos, con las familias, que crea estas sinergias, suma y hace que realmente los tiempos de la escuela sean significativos. Necesitamos que los chicos, los alumnos, se sientan reconocidos en la escuela. El vínculo con los alumnos en las escuelas es realmente importante. Necesitamos profesores que se den cuenta de que más que profesores de materia son educadores, forman equipos de educadores, donde realmente la educación integral, global de los alumnos es lo más importante. The school needs to be much more responsive to understanding the needs of different students and then finding ways to respond to those needs. And teaching fewer things at greater depth to make sure that students, you know, engage in conceptual understanding rather than learning on the surface. No? Incluso él ha verbalizado que quizá el examen del siguiente año que lo hagan, los alumnos podrán tener acceso a internet, cosa que hace que realmente le dé mucha importancia a la parte de habilidades competenciales que no a la de saberse contenidos, porque ya está diciendo que no le dan tanta importancia. We used to learn to do the work, no? Today, learning is the work. En primer lugar, me quedo con esta paz, esta tranquilidad y este horizonte que te da ver que todo el mundo, todos los agentes implicados en el mundo educativo que estábamos hoy en la sesión, desde una figura como Andreas Schleicher, que tiene una visión global y mucha responsabilidad en la OCDE, hasta una persona como Verónica, que está más en contacto con lo que es la realidad directiva de un centro pequeño, y luego Joan Ramón, ¿no? Desde su visión de Cercle d'Economia, todos los agentes tenemos la misma visión de hacia dónde vamos y lo que queremos. Y eso da mucha tranquilidad y da horizonte, ¿no? Why did you become a teacher? I want to make a difference to the lives of young people. Cuán interesante es el momento que nos toca vivir como maestros, como profesores, ¿no? Y que vemos este cambio como una oportunidad y como con muchas ganas de afrontar la profesión en el futuro.